hablarles de tres versículos importantes en la palabra de Dios y tiene que ver con la madurez, tiene que ver con el crecimiento espiritual, tiene que ver con algo que hoy nosotros necesitamos especialmente en nuestra vida. Amén. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Pablo le está hablando a los corintios. Los corintios eran personas que se habían deslizado un poco en las cosas espirituales por no tener la madurez espiritual. Y habían ocurrido varias cosas dentro de la congregación. Por eso es un tiempo donde nosotros necesitamos mirar con diligencia, dice la palabra de Dios, ¿Eh? atender a las cosas que son necesarias para nuestra vida espiritual. Y Pablo dice de esta manera, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, y razonaba como niño. Pero ahora que crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¿Amén? Amén. Mire, parece muy simple. Dice, hablaba, pensaba, razonaba. Cuando nosotros podemos entender la escritura, la palabra de Dios, la Biblia es un manual que nosotros tenemos, pero también es un modelo a seguir. La palabra de Dios nunca va a pasar de moda. La palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. Dice que pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasa ni pasará. Acuérdense que la palabra es una persona. La palabra de Dios está viva, es eficaz, es poderosa, es penetrante como una espada de dofilo. La palabra de Dios es lo que va a iluminar nuestros ojos, dice la palabra, abriendo los ojos de vuestro entendimiento. Pablo habla mucho de que nosotros podamos correr el velo para poder entender lo bueno, lo agradable y la perfecta voluntad que Dios tiene para con nosotros. Porque caminar en la voluntad de Dios no es caminar en el mundo, no es caminar en el sistema, porque hoy... Lo que afecta a nuestra vida espiritual es el sistema y nos aleja cada vez más del propósito eterno que Dios tiene con nuestras vidas, y a veces, sin darnos cuenta, perdemos el propósito de Dios. Estamos tan enganchados con el mundo que olvidamos ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas y que fuimos creados por un propósito. Usted no está en la tierra para vivir la vida que usted quiere vivir. Usted está en la tierra para cumplir el diseño de Dios. Amén. Para eso fuimos diseñados. Fuimos diseñados, diseñado, dice la palabra de Dios, para su gloria. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque algunos me ponen la carita como diciendo, ¿qué está diciendo? Tengo que vivir mi vida. No, no. Eso dice la escritura. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, si yo quiero caminar en lo correcto, por eso Pablo le está diciendo a los corintios, escuchen esto. Cuando yo era niño, hacía cosas de niño, pero cuando uno es grande, hable con una mamá y se va a dar cuenta los que son los primeros meses del bebé. Es una tensión constante. La mamá no, no duerme por estar mirando al bebé. Hasta su sueño es liviano porque está escuchando y muchas mamás se lo ponen al lado al bebé. El marido capaz que ronca, pero la mamá tiene las antenas conectadas. Dígame la verdad, si no es correcto lo que estoy diciendo. Dios piensa de la misma manera para nosotros. Él está atento. Él no quiere que nosotros nos delicemos. Él no quiere que nosotros perdamos de vista dónde Él nos quiere llevar. Mire, en este tiempo que tenemos los. Teléfono inteligente y, cada, y muchas veces hemos usado un GPS igual con GPS no hemos perdido y eso que te dice doblar la izquierda ahora a la derecha ahora irá en un venir para acá anda para allá sin embargo nos perdemos ¿eh? y hasta muchas veces nos cuesta entender el GPS hay personas que dicen no, prefiero los cartelitos ahora si Dios quiere direccionarnos, porque el Espíritu Santo viene a la tierra para direccionarnos. Acuérdense que cuando Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Le tiene que hacer entender eso. Es necesario que yo me vaya. Ustedes lo tienen que entender porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Quiero que entiendan eso porque es... Es muy importante lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Si yo no me voy, ustedes no pueden tener una guía. Si yo no me voy, ustedes no pueden ser direccionados. Porque me van a tener en la carne, pero el Espíritu Santo viene en Espíritu y va a estar en todo lado al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Si yo no me voy, no puedo habitar dentro de ustedes. Por eso es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan ser direccionados. El Espíritu Santo es quien nos va a hablar lo correcto porque dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Por eso Pablo cuando dice la razón, yo no estoy razonando como niño. ¿Por qué nos comportamos muchas veces como niño? ¿Nos enojamos como niño? ¿Que no me saludó la hermana fulana? ¿Que no? ¿Que me dio vuelta a la cara? que a mí en la iglesia no me quieren, que eso siempre se juntan con lo que tienen plata. Son frases que hemos escuchado acá adentro. El celo, hace 40 años que yo vengo a la iglesia, es un niño, ¿ves? es un niño delante de la calecita que la mamá no lo deja subir. Entonces la madurez hace que usted pueda entender lo que está sucediendo en el momento, cómo actuar, cómo percibir, cómo entender lo correcto de Dios. Tenemos que saber que venir a la iglesia no nos va a entrar al reino de los cielos. La iglesia hace que yo tenga comunión con los hermanos. Lo que me hace entrar al reino de los cielos es buscar la relación con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él pueda traer a mi vida, a mi alma, a mi ser, todo lo que Él quiere manifestar en este tiempo. Ayer hablando con, con algunos pastores, hablábamos del tiempo que nos toca vivir. Este, este es un tiempo muy importante. Usted no se da cuenta que los discípulos quisieron vivir este tiempo. Lo que usted está percibiendo en el mundo espiritual, ellos lo querían percibir. Ellos anhelaban este tiempo, pero usted y yo tenemos el privilegio. Ellos se sentaron con Jesús para que le explicara el tiempo que nosotros vivimos. ¿Cuándo iba a ser esa manifestación? Cuando le preguntan sobre el fin de todas las cosas, ellos estaban muy interesados, el capítulo 24 de San Mateo, y, y estaban queriendo ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Hoy nosotros estamos viendo los ambientes. Hoy nosotros tenemos el privilegio de ver imagen. Nos están diciendo la guerra en Ucrania, no están diciendo la guerra en el, en el Oriente, no están diciendo las cosas que están pasando en el mundo y nos podemos enterar instantáneamente en el momento que sucedieron. Hoy hay un terremoto en un lugar y a los 10 minutos nosotros, que está del otro lado del mundo, estamos viendo lo que está sucediendo a través de la televisión. Estamos tan acostumbrados que nosotros a veces ni miramos, ni nos importa, está tan lejos, decimos que Dios lo ayude. Pero ese es el privilegio que Dios nos da, de que nosotros podamos percibir, podamos entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar, lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar porque tiene que ver con nuestra vida espiritual. Si usted no madura, no puede percibir los dones que Dios le ha dado. Si usted no crece espiritualmente, no puede tener revelación porque Pablo le dice a los corintios: Le tengo que dar liche porque todavía no han crecido. No puedo darle una revelación porque ustedes no la entienden. Entonces, a mí eso me hace un stop en mi vida y decir: Bueno, si yo quiero esa revelación, necesito ser maduro, crecer espiritualmente para entender el diseño de Dios. Bueno, todo el mundo entiende la maqueta. Vio cuando usted ve una maqueta, usted empieza a preguntar y esa cosita qué es y esa porque hay que entender la maqueta. Cuando los arquitectos le hacen un dibujo y usted le tiene que preguntar, usted no se da cuenta ni que es una escalera ese. Son rayitas para nosotros. Es chino básico. ¿Cuánto hace que va al chino ya? Y usted no aprendió chino. Hace 10 años que va al chino. Ni siquiera sabe decir buen día en chino. Y usted lo escucha hablar a los chinos y no sé si se da cuenta que parece que se estuvieran peleando. No se pelean los chinos. Es su, su idioma tiene como tres fonéticas. ¿Eh? Algunas palabras son más fuertes y otras son más agudas. Y la misma palabra en diferente tono tiene diferente significado. Yo me acuerdo cuando fuimos a China con, yo le pregunté a, a Lorena, ¿qué era lo que era la ¿se están peleando? No, no, dice, son así. Cuando nosotros podemos entender lo que Dios nos habla, porque a veces lo vemos de esa manera. Algunas cosas espirituales, parece chino básico. No entendemos. Bueno, yo con ir a la iglesia es suficiente. No, no. Dice Corintios capítulo 14, versículo 20. El razonar en este tiempo, el mirar las cosas que suceden y ser afectado por el sistema tan diabólico, tan fuerte, es un sistema tan diabólico en este tiempo. Tanta gente que ayer nos contaba un testimonio, un hermano ahí en Gese, que él estaba muy metido en las drogas. Y nos contaba cómo él estaba metido dentro de ese sistema tan fuerte. Y hoy cuando vemos nosotros los adolescentes, vemos, vemos los jóvenes, vemos gente adulta en la adicción. Y tenemos nosotros una autoridad dada por un Dios todopoderoso. Porque como decía Darío... Si yo soy una nueva criatura, tengo que vivir en una dimensión donde solo hay una manifestación del Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos, yo no hablo nada por mi cuenta, yo hablo todo lo que el Padre me ha indicado que hable. Mire qué extraordinario, era, era Dios. Es el creador del universo Jesús. Yo no hago nada. Y todo lo que yo hago, yo lo vi a hacer a mi padre. Qué fuerte cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Porque cuando Cristo está en nosotros, no hay rencor, no hay ira, no hay contienda, no hay vanagloria, porque Cristo no tuvo nada de eso. Por eso dice que los frutos del Espíritu que son gozo, paz, paciencia, que nos falta muchas veces, benignidad, bondad. ¿Cuánta bondad falta en este tiempo? mansedumbre fíjese cuántas cosas hoy parece que no existen eso ni con los compañeros de trabajo tenemos bondad porque están viendo cómo te pasan por arriba entonces tenemos que hacer un stop en nuestra vida y en este tiempo entender el crecimiento espiritual que yo necesito para tener una comunión plena con Dios, porque dice la palabra de Dios que en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, yo estoy completo. Si lo tengo a Cristo, lo tengo a todo. Y si lo tengo a Él, nada me falta. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros confesamos, declaramos y determinamos las cosas que nos faltan? porque el sistema te hace hablar de esa manera. Efesios capítulo 4 versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todo alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto lo dice la versión NTV. Hasta que lleguemos. Primero habla del conocimiento. ¿Qué conocimiento nos está diciendo? Dígamelo usted, ¿qué conocimiento del Hijo de Dios? O sea que yo tengo que conocer a Jesús. No solamente que Él murió en la cruz, no solamente que es el Hijo de Dios, porque eso hasta los demonios lo sabían. Cuando Jesús caminaba en la calle, los primeros que le reconocían a Jesús, antes que los fariseos, los intérpretes de la ley, y los que más sabían de escritura, lo que reconocían a Jesús eran los demonios. Y lo declaraban como lo tenían que declarar. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Eh? Gritaban, ese es el Hijo de Dios. Por eso nosotros necesitamos una revelación. En estos días... Bueno, nosotros llegamos a la madrugada y yo me puse a preparar esta palabra, porque anduvimos todo el tiempo allá este, ocupado. Y pensaba, ¿cómo nos afecta a nuestra vida espiritual cuando nosotros no tenemos conocimiento? ¿Verdad? Este es un tiempo donde te están diciendo... Hasta cuando te venden una tableta de chocolate te están diciendo cuántas calorías tiene, qué, yo no sé cuál es el tac, cuál es el tic o el toc. O si es tic-tac como el reloj, pero te va diciendo todas las cosas para que uno tenga conocimiento de lo que va a comer. ¿Verdad? ¿Qué produce la zanahoria? Ahora sabemos lo mal que la sal y la hemos comido de por vida, la sal. Que el azúcar es mala. Que el café es malo. Antes no teníamos conocimiento de esas cosas. Porque cada vez hay más conocimiento de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Tenemos conocimiento hoy del universo como jamás. En la historia de la humanidad hubo el conocimiento tan grande que hoy tenemos del universo jamás jamás hubo de saber que a millones y a millones de años luz hay estrella y planeta hay algo que no, no la mente no puede imaginar cómo yo puedo decir que conozco a ese Dios que cuando no había nada, él respiraba. Y no había atmósfera. Y no había tiempo. Tampoco había espacio. Por eso los científicos se le, se le, se le mandan la... la no pueden entender porque cuando no hay tiempo ni espacio no puedes medir nada. ¿Cuánta hora? No hay hora. ¿Cuántos años? No hay año. Es extraordinario. Y cuando el Señor quiere traer eso, porque el Señor le está diciendo a los discípulos, yo quiero que ustedes conozcan al Padre, porque yo estuve con Él yo conviví con él yo le dije el otro día imagínese a jesús haciendo una silla y de repente recordar cómo hizo las estrellas es, es fuerte eso mientras estaba haciendo la sillita con el papá y josé le decía esto va encastrado acá el otra madera encrastrado él empezó a ver cómo fue hecho el universo porque lo hizo él por la palabra. ¿Cómo yo puedo profundizar a ese Dios tan inmenso, creador, soberano, Dios de toda carne? Porque cuando nosotros razonamos, nos vamos para cualquier lado, pero cuando la escritura nos revela, nos muestra y nos enseña, entonces nosotros podemos entrar a esa dimensión espiritual, porque es una dimensión. Es sacar la carnalidad para entrar por la fe en un mundo que no estamos acostumbrados y donde las cosas se hacen posible. Y no tiene que ver con materia, tiene que ver con la gracia. Y suceden cosas. Ve porque usted piense un poquitito. ¿De dónde sacó tanta harina Jesús para hacer tanto pan? No había materia. Había creación. Y la creación no necesita materia. Es extraordinario. ¿Verdad? Cinco panes y dos peces, saque la cuenta, cinco panes y dos peces y comieron, se calcula, más de 15 mil personas. Y no solamente comieron y dice que se llenaron, porque la palabra saciarse significa cuando usted dice, oh, no doy más. Y te dicen, ¿quiere un poquito más? No me entra más nada. Se saciaron. Y mandaron a recoger lo que había sobrado. Yo, cuando leo esas cosas, a mí me. Yo la veo, yo, yo estoy caminando ahí con los discípulos juntando el pan. Y uno piensa decir, ¿pero tanto sobró? De cinco pancitos, porque eran cinco pancitos. Cinco pancitos para una criatura. Era un adolescente el que tenía las canastitas. Imagínense que era la comidita que él llevaba para él. Fue una madre muy inteligente. Que le dijo al nene, llévate la comidita porque no sé si Jesús te va a dar algo. Porque se habla nada más. Fue extraordinario eso. Todo el proceso fue extraordinario porque Jesús... Primero lo hizo sentar. Mire, cuando usted lee la escritura y la comienza a desarrollar, lo hizo sentar. Luego lo, lo acomodó de 10 en 10. Está hablando de células. ¿ve? ¿Eh? Lo sentó. Una vez que tuvieron los grupitos, y ya se fueron conociendo: ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? ¿Por qué venís? Ahí empezó la charla entre todos ellos. ¿Por qué seguí al maestro? ¿Qué está pasando? Después que lo sentó, sucedieron cosas extraordinarias, maravillosas. Por eso es un tiempo que nosotros tenemos que ver con los ojos de la fe, no con la, lo, lo que el mundo está mirando. Todo lo que el mundo ve es extraño. Todo lo que sucede, pero nosotros miramos con los ojos diferentes. ¿Cómo miró a Abraham? Abraham tuvo que mirar con los ojos de la fe cuando Dios le dijo, te voy a multiplicar tanto como la arena del mar. Hay que creerlo. ¿eh? Vaya a contar la arena del mar. No sé si puede contar una cucharita nada más del mar. Y no tenía la visión que tenemos hoy del universo, cuando le dijo, quiero que mire las estrellas y que las cuente. Y empezó a contar las lucecitas que veía. Y de repente Abraham se mareó y dijo, ya no puedo seguir. Así será tu descendencia. Porque nosotros hoy somos parte de esa visión que él tuvo. Te multiplicaré. Es extraordinario cuando nosotros podemos entrar en la autoridad correcta de Dios. En la inmensidad de un Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Que cuando nosotros confiamos en Él, no solamente confiamos para nuestras necesidades, sino confiar para la eternidad. Porque las necesidades son pasajeras. Si tenés pan. Te comí un pedazo de, de... Si tenía hambre, te comí un pedazo de pan y se te pasó. No hace falta que comas un guiso de mondongo. Cuando tenía hambre, ¿qué hace? Manotea lo primero que tenía a mano. Una frutita, lo que sea. Y pasa. Y a veces estamos tan preocupados por eso material. Pero cuando miramos la eternidad... Un día ustedes van a estar donde yo voy, le dijo a los discípulos. Ahora no pueden ir. Miren lo, miren lo bueno que le dijo: ahora no pueden ir. Pero un día, acuérdense que pronto se va a cumplir, volveré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Compartir la eternidad no es lo que nos enseñaron. Yo hace 50 años atrás me cantaba un coro: decía, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y era eso nada más. Pero hoy estoy descubriendo cosas extraordinarias de la eternidad: ¿en dónde vamos a vivir? ¿en dónde vamos a estar? ¿por dónde vamos a pasear? Las cosas que van a suceder con nosotros. Vamos a gobernar en el gobierno de un rey que toda lengua, que toda nación va a doblar las rodillas ante ese rey y va a confesar la grandeza de un Dios todopoderoso del cielo y del universo. No solamente de esta tierra, sino los planetas, el universo, el cosmos. Se va a humillar delante de ese rey. Por eso dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es mi papá. Es maravilloso. A mí me emociona todo eso. Porque puedo ver a un Dios, a un Dios bueno a un Dios de misericordia, a un Dios de toda bondad, a un Dios que todo lo puede hacer y que puede suceder con nosotros cuando creemos que esa palabra es fiel y verdadera para con nuestras vidas. Jesús le dijo, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, ¿eh? porque ¿qué es lo que tiene que permanecer en nosotros? Cristo es la palabra. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nosotros? La palabra. Por eso la palabra es una persona que es Cristo. Y Cristo tiene que tomar el total control de nosotros. Espíritu, alma y cuerpo. Total control. Gobernar nuestras vidas, no nuestras emociones. Nosotros nos emocionamos rapidito. Y nos gustan las emociones. Pero acuérdese que cuando Adán murió, lo que más creció en él fue el alma. Y lo que se murió fue el espíritu. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Cristo nosotros hoy tenemos ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura. Esa vieja naturaleza que la enterramos cuando nos bautizamos y sepultamos nuestros pecados para nunca más acordarnos de ellos. No lo vaya a manotear de vuelta. No pida la bolsita como hacemos cuando vamos al restaurante con lo que queda y se me lo envuelve. Después que se termina de bautizar, dice: Me hace la bolsita si me llevo alguno que me hacen falta cuando. Porque a veces queremos que alguna de esas cositas que dejamos ahí enterradas vengan a nosotros. La nueva naturaleza cuando comienza a funcionar en el crecimiento espiritual, funciona de una manera extraordinaria. Usted comienza a ver lo que nunca vio. Y comienza a percibirle del espíritu lo que nunca percibió. Porque su oído se transforma en un oído espiritual. El que tiene oído para oír que no está hablando de la oreja, de que si podemos oír mejor o menos, o cuánto porcentaje tenemos ahora para poder oír. El que tenga oído para oír espiritualmente, ver espiritualmente, Jesús le podía hablar espiritualmente, ellos no entendían todavía. Los discípulos estaban emocionados diciéndole, viste la cúpula bañada en oro. Viste el templo que tenemos, es extraordinario. Y Jesús de repente le dice: Ve esto que ustedes ven, nos quedará sobre piedra sobre piedra que no sea derribada. Fuerte, ¿no? Cuántas cosas hoy nosotros tenemos que entrar a la plenitud de Dios. Y a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos para este tiempo especial que nosotros tenemos, en la revelación que tiene la palabra en nuestras vidas. Amén. Y disfrutar, lo, disfrutar todo lo extraordinario del Espíritu Santo, que nosotros podamos, eso lo que el Espíritu nos está mostrando en este tiempo, nuestros ojos puedan abrirse. Colosense capítulo 1, versículo 18. 1.18. Mire cómo dice la escritura. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Dígalo bien fuerte. Nosotros somos el cuerpo. Dígalo con ganas ahora. Nosotros somos el cuerpo. ¿Quién es la cabeza? ¿Y nosotros? El cuerpo. Amén. Nosotros somos la iglesia. Usted no viene a la iglesia. Usted es la iglesia. Porque veo que nos gusta decir: Vamos a la iglesia. Nos cambiamos para la iglesia. A veces, hasta alguno dice: Está vestido de culto hoy. de la ropa que nos ponemos para venir a la iglesia yo soy la iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia dijo jesús es la, es la iglesia del señor una sola sobre la faz de la tierra una sola no hay varias iglesias una sola ojalá lo podamos entender una sola amén y mucho no están con nosotros. Y la iglesia está desparramada en algunos lugares que ni siquiera sabemos que están allí ellos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Alguna escondida alaban a Dios y glorifican su nombre, porque pueden ser muertos por hablar de Dios y tienen su reunión escondida. Pero allí está la iglesia del Señor. Sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades, del infierno no podrá prevalecer contra ella. Por eso dice, Él es la cabeza, que es el cuerpo, la iglesia, el primogénito de la resurrección para ser el primero. En la NTV dice, Él es el principio y es supremo sobre todo lo que se levanta de los muertos. Así que Él es el primero en todo, eso lo dice la NTV. Él es el primero en todo, es el primero en la resurrección. Amén. La imagen fue copiada de Él al principio, por eso Dios dijo nuestra imagen. Nuestra semejanza. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros podemos caminar, recordemos que vivimos en un mundo también que es espiritual. Y Pablo dice que en este mundo espiritual no hay lucha con sangre ni carne, sino principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Cuatro cosas importantes. Gobernadores de las tinieblas. Amén. Que continuamente van a afectar tu llamado, tu propósito. Para que no lo cumpla, para que no lo haga. El diablo no pudo cumplir el propósito de Dios. Por eso no quiso que Adán cumpliera el propósito. Y como él era... Caído, porque Él cayó de la gloria de Dios, hizo lo mismo con el hombre, para infectar al hombre y llevarlo también a una caída espiritual. Por eso hoy nosotros tenemos el privilegio de transformarnos en una nueva raza, no en la de Adán, por eso se necesita un nuevo nacimiento, si no Dios hubiera venido a restaurar. Pero una cosa restaurada queda lo viejo. Él no vino a restaurar. Él vino a hacer algo nuevo. Todas las cosas son nuevas. Por eso tu vida es totalmente diferente. Por eso necesitamos un cambio de mente. Lo que dice Romanos 12.2. No os conforméis. No miren. Tengan cuidado. Guarda. Porque eso va a afectar tu eternidad, tu futuro, tu mañana, lo que Dios quiere que pueda despertar en tu vida. Mire, voy terminando con esto. Dios quiso hablar con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso subir. Solamente un hombre se atrevió a subir al monte. Pero acuérdese, ¿hasta dónde llegaban los israelitas? Al pie de la montaña. ¿A dónde llegaron los colaboradores? A mitad de la montaña. José y Calé no se animaron a subir. El único que subía a la presencia de Dios era Moisés. Dios lo quiso hacer, pero el pueblo no quiso. Lea la escritura. Tenían miedo, tenían temor, tenían miedo de morir. Por eso nunca se acercaron. Y Dios lo buscó con amor, con misericordia. Porque el amor de Dios es una búsqueda constante. Por eso dice en el antiguo pacto: Me buscaré y me hallaré cuando me buscare de todo vuestro corazón. En el nuevo pacto: He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo cenaré con él y él conmigo. Y necesitamos entrar en esa dimensión. Porque las preocupaciones del mundo te sacan. Y lo voy a repetir para que lo entienda. Las preocupaciones del mundo, de tu alrededor, te sacan fuera del verdadero propósito que Dios tiene para con tu vida. Muchas veces el diablo vino a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra casa, para querer sacarnos del propósito de Dios. ¿Usted se cree que yo no fui tentado a dejar el pastorado? Muchas veces. Muchas veces me tentaron con trabajo. Pero cumplir el propósito de Dios es entender que hay un llamado. Dios me llamó. Y cuando te sientes privilegiado, ¿vio cuando te llama alguien importante? Uno lo cuenta, nosotros estábamos en. En un hotelcito que nos contaba el, el, el dueño, que ahora la esposa se iba a Barcelona y decía, este, una sobrina nuestra le hizo la fiesta a Yakira, porque hacía unas tortas muy lindas y Yakira quería que le hiciera ese tipo de torta. Lo contaba con un orgullo, que Yakira se comió la torta. Yo creo que hay gente que dice, me dio la mano Messi y no se la lava mamá. Anda con la manito así. ¿Qué siente usted ser llamado por el que hizo el universo? Y que le dio más importancia a usted que a cualquier planeta que está en el universo que somos nada, carne. Miren lo que dice en el capítulo 6 de Génesis, mi espíritu no va a contender con el espíritu del hombre. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios fue tan grande, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Depende de nosotros. Alguno dice, pero Dios, Dios no quiere que nadie se pierda. Usted tiene el libre albedrío. Usted escoge qué camino seguir. Usted es el que tiene la autoridad de hacer lo correcto o deslizarse. O le gusta el pecado. O entra en santidad en la presencia de Dios. El otro día, cuando Adriana hablaba de, de Samuel, acuérdese de Samuel. Samuel fue al templo de Dios para que fuera criado en las cosas espirituales y en las cosas correctas de Dios. El sacerdote era corrupto, los hijos eran corruptos, sin embargo, Dios se manifestó en medio de la corrupción. Y levantó un hombre santo para declarar la palabra a un pueblo infiel, que era el pueblo de Israel. En este tiempo y en este mundo, Dios quiere levantar a sus hijos. Con la autoridad de la palabra, con el poder de la palabra, con la revelación de la palabra. No importa lo que pueda pasar o lo que pueda venir, Dios está con nosotros. Y su bendición está en nuestra vida. Y Él quiere traer una revelación extraordinaria para que tú puedas caminar en la dimensión del cielo y en lo que Dios tiene para ti. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio está dentro tuyo. Tú lo puedes vencer. Si Cristo venció en el cuerpo humano, yo lo puedo vencer con la autoridad de Cristo que vive en mí. Esa es la diferencia. Amén. Él lo pudo vencer. Cuando el diablo vino le dijo: si eres Dios, convierte esto. Vio que a veces Vio que a veces los ten, nos están tentando muchas veces. ¿A ver? ¿Qué puede hacer tu Dios? Y nosotros queremos que venga del cielo un rayo, lo partan cuatro. Que vea quién eres realmente. Demostrarle un poquito a estos incircuncisos. Dijo a David, ese poder extraordinario reina en nuestras vidas. ¿Para qué reina? Para que el Evangelio del Reino llegue a cada vida, a cada persona y tenga un encuentro con el Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Deje que el Espíritu de Dios en esta mañana, la presencia de Dios, le pueda hablar y le pueda comunicar todo lo que Dios tiene para con su vida. Cierre los ojitos. Querido Dios, queremos darte gracias por tu palabra viva, poderosa y eficaz, y que en esta mañana, Señor, podamos entender que fuimos llamados, escogidos por un Dios todopoderoso, por un Dios que conoce nuestro mañana, nuestro futuro que conoce todas las cosas. Tú eres el principio y el fin de todas las cosas. Y en ti confiamos. Nuestra vida, Señor, te alaba, te bendice y te da gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.